under sunlight, tan skin and light eyes. Oh my, she's so damn fine. Kissing on her neck, we be running from the nighttime. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sé que la semana pasada no tuvimos vídeo y la verdad que me sentí hasta mal, porque creo que no he fallado nunca a un domingo. Entonces la verdad que me sentí como, uf, no quiero fallar, pero tuve muchísimas cosas que hacer la semana pasada. Encima estaba de vacaciones, tuve visita y... o sea, se me complicó un montón y digo, voy a grabar algo rápido, mal, que realmente es por grabar. Y digo, mira, oye, pues una semana... es una semana después de más de un año, pues es lo que no pasa nada. Así que espero, chicos, que pues lo habéis echado de menos, pues lo siento. De decir que mi madre se acordó. Pero bueno, estoy medio dormidísima. Como habéis visto, ya son las 5 y algo de la tarde. Y os quería haber hecho un vlog, pero es que realmente llevo todo el día teletrabajando. Básicamente, he comido y me he echado la siesta y me acabo de despertar. Pues estoy medio dormidísima, así que pues eso ha sido mi día de hoy. Hemos tenido revisión, aún no tengo el feedback, pero bueno, en pocas palabras, cardios cumplidos. Es verdad que el cardio en ayunas, como he estado en vacaciones, a veces no eran ayunas, pero bueno, se lo he dicho a Elena. He dicho que he cumplido todos los cardios, aunque a veces pues no eran ayunas. Todos los entrenos súper bien, o sea, estoy ya súper contenta con el tema de los entrenos, porque se va notando cómo vas aumentando, cómo vas progresando y de todo, y me encanta esa sensación. ¿Y qué más? Así, el tema de la dieta, pues más de lo mismo, con mi comida libre a la semana. Sí que es verdad que ya hago solamente pues, la comida libre que tengo pautada. Y sí que es verdad que, se lo he dicho, abuso un poco de fruta extra. Se lo pregunté y me dijo que no me preocupase, que si me entraba, que me apetecía fruta, que comiese fruta sin problema. El melón y los arándanos son mi mayor aliado ahora mismo. Y nada. Ah, y de hecho, me he ido a Mercadona, como habéis visto, porque he dicho... necesito espabilar porque si ahora me voy a ir a entrenar, necesito espabilar. Así que me dio un poco el aire, pero es que queda bien con el calor que hace ahora en Valencia. No sé si ha sido mejor o peor. Pero bueno, me he ido por mis Monsters. Me compré esta mermelada light, que es básicamente solo fresas. Sí, es práctica, sí, literalmente es que es fresa. Entonces me la compro y a veces me la pongo. O las tortitas de arroz o... por ejemplo, ahora me la pondré en el... post, en el pre-entreno, perdón, que he hecho un invento también, os voy a contar. Bueno, tema de la revi, para cerrar, cuando tenga el feedback os digo, yo me imagino, no sé si me bajará cardio y si me subirá comida, porque me dijo que primero tengo aún que estabilizarme, yo lo que me diga la jefa, ya sabéis que yo cumplo órdenes y ya está. Y el peso pues ha subido, obviamente, respecto a cómo salí en Copa Valencia, ya ha subido casi los 10 kilos. O sea, no estoy aún en el peso que suelo yo estar de normal. Solo aún me quedan unos 4 o 5 kilos en lo que yo suelo estar. A ver qué me dice Elena. Y ya está. Ahora luego ya solo me queda irme a entrenar, hacer los cardios y ya está. Y os voy a enseñar el preentreno que me he hecho. Es un invento que he visto justamente hoy por Insta. Y digo, lo voy a probar. Es básicamente crema de arroz con prote. Y ya sabéis que si os hacéis la crema de arroz con prote de normal se queda súper líquido, más que nada para batido. A no ser que ahora ya están empezando a sacar más texturas diferentes. Pero si lo metes, le he puesto bebida vegetal, y si lo metes al microondas se queda así, como una especie de brownie, yo creo. Y lo metí luego en la nevera. Entonces lo que voy a hacer es ahora ponerle la mermelada de almendra, uy, de almendra, la mermelada de fresa. Veis cómo estoy medio dormidísima. Y os voy a enseñar cositas nuevas que me pedí de más músculo. Porque la verdad, hola, os voy a enseñar lo que me he pedido, básicamente las protes y todo eso que me he pedido, los sabores que tienen. Y pues si os sirve, pues hoy ahí tenéis, os las enseño. Todo esto es lo que me pedí nuevo. Y en pocas palabras, os voy a enseñar primero todas las protes. Yo ya tenía la de Lotus, que aún me queda, y la de Coca-Colat no me queda. Estaba muy buena, extremadamente buena. Luego me pedí esta de aquí, que es de
crema de pistacho. Y yo es que nunca había probado nada de crema de pistacho, porque es que yo ya os digo que soy cero de dulces y que no suelo salir mucho por ahí a comidas a guarrear. Si salgo, pues algo, a un sushi, a una buena carne o algo así. Entonces, pues estas típicas hamburguesas que todo el mundo está loco, o estos dulces o todo eso de con crema de cacao, de estoy yo con los frutos secos hoy, la crema de pistacho. Entonces yo de cosas de crema de pistacho no había probado nunca y digo, buen momento a lo mejor, y la verdad que está muy buena. No sé cómo tiene que saber realmente la crema de pistacho porque solo he probado esto, entonces mi referencia pues no sé si es muy válida, pero bueno, está bueno. Luego este de aquí, de Ferrero, este se me está acabando, o sea, me queda poquísimo ya, os podéis imaginar. Y luego la última, de galletas de dinosaurio con chocolate blanco, porque como me pedí la harina de avena de galletas de dinosaurio y me gustó tanto, dije, me tengo que pedir la prote también. Y la prote solo tienen galletas de dinosaurio, pero con o chocolate normal o chocolate blanco. Y me pedí las de chocolate blanco, porque así me pedí también la crema de arroz, chocolate blanco, que está muy guay pues para mezclar. Que de hecho el preentreno que me he hecho es de la mezcla esta de arroz de crema, o sea, la crema de arroz de chocolate blanco y las galletas de dinosaurio de chocolate blanco. Y luego esta harina de avena, abusivo. O sea, estoy deseando que Elena me ponga más opciones con avena, porque cheesecake de limón. ¡Pah! Amo, amo. ¿Veis? Este postre, igual que os he dicho que el crema de pistacho no he probado nunca, lo que es una cheesecake, siempre que hay cheesecake, me lo pido. Entonces eso la verdad que me sabía a dioses. Pero claro, es que solo tengo opción en el desayuno de avena y tengo o me hago la tortita o me hago las tostadas con pan. Entonces como también es el único momento en el que tengo pan, es como que las dos opciones que más quiero, incompatibles. Entonces estoy deseando que me suba, a ver si tenemos suerte en esta revisión y me sube el pan o me sube la avena o me cambia, me pone más opciones o a ver el qué. Pero todo buenísimo. O sea, y ahora nos iremos a entrenar, que toca día de glúteo. Oh yes, yes. Que por cierto, recordatorio de que tenéis el link abajo de Más Músculo y que con el código Alejandra, 10% de descuento en la web. Creo que lo voy a meter al microondas unos 30 segundos. Vamos a probarlo. Está espectacular. O sea, está espectacular. Creo que os lo voy a grabar para Instagram, os lo dejaré ahí, la receta, y está de locos, me encanta. Tengo cara de dormida, ¿no? Ok, es que ya os digo que yo no suelo dormir siesta, pero últimamente me está apeteciendo un montón. Entre el calor que hace, porque yo iba a entrenar después de comer, pero es que hace un calor, que no me apetece nada. Pero nada, voy a merendar, me hago el Monster y a entrenar glúteo. Nos vemos en cuanto tenga feedback, chicos. Hola chicos, estamos en la puerta del gimnasio y nada, ahora sí, un poco mejor, un poco más de luz. Y tengo el feedback, vengo a daros el feedback de Elena y en pocas palabras, vamos bien. Me ha dicho que el peso pues ha subido bastante. Bastante, en plan, es verdad que estaba subiendo muy poco a poco, muy paulatinamente, y esta vez sí que ha habido como un salto un poco más grande, pero me ha dicho que se está cogiendo el peso espectacular, o sea, que está yendo a donde tiene que ir, o sea, que está muy muy contenta, que está yendo todo muy bien. De hecho me ha subido comida, me ha subido los carbos del pre y el post, creo que solamente me ha subido ahí, si no me equivoco. Me ha dicho que vamos a seguir la misma base porque aún nos tenemos que estabilizar. Entonces me ha subido ahí un poquito los carbos
Y sí que es verdad que me ha puesto que los días de rest no carbos en la cena, pero bueno, no pasa nada. Y me ha quitado cardio. O sea, ahora mismo solamente tengo 30 minutos o en ayunas o en post-entreno, que los haré post-entreno, que así lo hago en la cinta con inclinación y me gusta más porque controlo más la intensidad, que siempre es la misma. Entonces, nada, la verdad que me hace muchísima ilusión el hecho de... Hace ya como más de 7 meses que no tengo solo un cardio o 30 minutos, y es verdad que a mí no me molesta hacer mucho cardio, o sea, ya me he acostumbrado y es algo que me gusta porque al final pues me pongo mis vídeos de YouTube, me entretengo, o sea, no me cuesta nada hacer el cardio, pero quieras o no, sí que es estás todos los días pensando en, ostras, me queda un cardio, me quedan dos cardios, entonces es como que esa parte me ha liberado ya un poco. Y bastante bien, ya llevamos 2 meses de post-competi y el peso pues nos vamos acercando a lo que solemos estar de normal. Entonces muy muy bien, se está cogiendo el peso como me ha dicho ella, cómo se tiene que coger, las zonas que necesitamos. Entonces yo pues aparte muy contenta, yo ya os digo que yo le envío la revisión, me olvido y ya el feedback que me dé ella pues lo acepto. Entonces que me diga que eso me alegra un montón. Yo solamente pues sigo el papel, sigo sus indicaciones y si ella está contenta, pues yo estoy contenta. Porque yo la verdad ya no tengo el ojo profesional que tiene ella, entonces para qué me voy a marear, pues le hago caso. Entonces nada chicos, eso es el estado en el que estoy ahora a 2 meses. Bajamos cardio, subimos un pelín la comida, muy poquito, hasta que el peso nos estabilice, que yo creo que ya seguirá estabilizando. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Decidme si queréis algún vídeo en específico, si os gusta más el tema de comidas, dietas, que haga, yo que sea, comidas libres, y os enseñe caseras o algo así, entrenos, hablando más, cualquier cosa me podéis decir, porque ahora se viene una temporada que es muy muy entrenar, poco más, comer y ya está, no es como un prepa. Entonces pues cualquier cosa que me digáis, yo estoy súper encantada porque así os escucho y os traigo lo que vosotros queráis. Y nada, nos vemos la semana que viene. Yo ya estoy a la puerta del gimnasio, que ya os enseñaré el gimnasio. Y muchos besos chicos, que tengáis una buena semana.